No tenemos presidente. Yo sí te diría que para mí aquí el gran responsable de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo el que puede ayudar a resolver, a destrabar esta cosa, es el presidente de la República. Hay gente diciendo que aquí el problema es que la Asamblea está mandando. No, es que ese no es el problema. Este país es y sigue siendo presidencialista. El problema que tenemos ahora mismo es que el presidente de la República no está ejerciendo su liderazgo como presidente y las facultades que tiene en la Constitución.